¡Val! Chavos, hoy vamos a jugar al universo de The Man in the High Castle, universo donde Alemania ganó la Segunda Guerra Mundial. Pero en el video de hoy lo que tenemos que hacer es detener a Alemania de su conquista mundial. La peor parte de todas es que no es solamente Alemania, sino que también está España, Italia, Bulgaria, Rumanía, Hungría. Y también Japón, los cuales son las potencias mundiales de cada zona. Alemania es top 1 y Japón es top 2. Y para poner las cosas incluso peores, Estados Unidos ha sido repartido entre los dos vencedores de la Segunda Guerra Mundial, entre Alemania y Japón, como podéis ver aquí. Así que no vamos a tener ayuda de Estados Unidos, ni apoyo, ni nada por el estilo. Apenas está Canadá viva, pero está prácticamente muerta, como podéis ver ahí. Los Estados americanos han intentado hacer una especie de alianza, más que todos los centroamericanos, pero no creo que puedan hacer prácticamente nada al respecto, ¿vale? Y bueno, Italia tiene prácticamente toda África, Portugal también, bueno, está la Unión Sudafricana que va a intentar aguantar. Así que prácticamente estamos solos, sería Sudamérica contra el resto del mundo, por así decirlo. Bueno, hay algunos estados neutrales como Kazajistán por ahí, pero la mayoría están completamente fritos. Así que sí, señores, esto es Sudamérica contra el Tercer Reich. Muy bien, banda, lo primero que vamos a hacer es vamos a unificar los Andes. Creo que no tenemos alianzas. Sí que tenemos alianzas. Vale, ya que las alianzas ya están definidas en el mod, voy a eliminarlas manualmente para poder hacer el gameplay mucho más divertido. Ojo, solo los aliados occidentales y no del eje. Y es verdad, ¿qué esperas para suscribirte al canal? Ahora sí, let's go, tomanos. Y lo primero que tenemos que hacer es preparar el país para unificar los Andes. De hecho, formar la confederación no sería una mala idea. El problema es que tenemos que enfrentarnos a Brasil, que tiene una economía 4 veces mayor a la nuestra. También podríamos formar Sudamérica, que sería muy interesante realmente. Pero obviamente necesitamos toda Sudamérica y eso incluiría el territorio de Alemania que le quitó a los aliados. Que por cierto, que en paz descansen los aliados. Todavía no los puedo ver, está Irlanda como un puppet de Alemania. Ah, wow, eso sí que es triste. Vamos a tener que ir explorando poco a poco el mapa. Y lo primero es el tema económico, vamos a subir los impuestos. Vamos a darle a investigación también, perfectísimo. Y vamos a darle full crecimiento de economía y full investigación. Y le vamos a dar un poco a cada uno de estos: producción, administración, coste del ejército y principalmente crecimiento de economía y investigación. Perfecto, ya estamos on fire. Eso ha puesto 25. Sí que estamos bastante mal, pero al menos no estamos tan mal como nuestros vecinos, ¿vale? Vamos a mover a esta gente por aquí. Los primeros que vamos a agarrar a palos es a Ecuador. Creo que es el primer objetivo. ¡Ole! ¡Estamos en una era dorada de ciencia! ¡Qué galáctico! Pues vamos a darle a más ciencia todavía. Perfecto, investigamos relativamente rápido. No tan rápido como lo hicimos con Alemania,
pero da igual, tiene sentido, somos Perú. Lo primero va a ser fortificar nuestra economía y nuestro poder imperial, que por cierto ahora mismo es prácticamente nulo. Tenemos al gran Oscar Benavides como presidente. Vamos a preparar todo para la invasión de Ecuador. Ahí estamos, creo que no será para nada difícil. En teoría con este ejército deberíamos poder derrotar a Ecuador. Ahí estamos, mejoramos más crecimiento de la economía. Let's go, otomanos. Estamos listos, declaramos guerra. Guau, chaval, let's go, Bandamat. Perfecto, vamos a mandar 100.000 por acá, 9.000 a esta zona. Ahí estamos, y 3.000 por acá, creo que serían suficientes, Vale, intentan atacar ahí, perfecto. Nosotros vamos a contraatacar, por supuesto. Ahí estamos. Buah, chaval, bueno, eso fue excesivamente fácil. Vamos a mandar los 5.000 por aquí. Vamos a mandar 2.500 por aquí. El resto de esta zona. Estos 2.000 por acá, 4.200 y el resto por aquí, perfectísimo. Ok, Ecuador, seguramente, bueno, no puedo hacer nada al respecto, perfectísimo. We did it, guys. Y bueno, solamente le quedan las Islas Galápagos a Ecuador. Así que vamos a mandar estos, vamos a mandar unos 2.000, yo creo, a tomar las Islas Galápagos. Al fin y al cabo tienen puerto y todo, así que está de perlas. Perfectísimo, y con eso Ecuador ha sido un gusto, bro. El norte ha sido pacificado, señores. Ahí estamos, perfectísimo. Full annexation, perfectísimo. Let's go, otomanos. Vale, chicos, lo hemos conseguido. Tenemos ya el norte asegurado. Ahora vamos a asegurar el sur, que es un poco más fuerte, pero la verdad es que nada que temer. Ok, esto no se ve todos los días. A pesar de que hemos conquistado Ecuador, prácticamente seguimos estando en el mismo puesto 25. Definitivamente no es común eso. Así que tenemos que anexar Bolivia para aumentar incluso más nuestro poder de 191.000 de economía. Y nuestro primer paso, banda, sería unificar los Andes. Así que ya tenemos Ecuador anexado. Ahora le ha llegado su momento a Bolivia. Vamos a juntar una buena cantidad de dinero. Perfecto, tenemos una posible alianza con Canadá. No sé si sea buena idea, la verdad. Estamos muy lejos ahora mismo de Canadá. Además de que no tenemos el poder de enfrentar al Tercer Reich todavía, ¿vale? Todavía no, pero dentro de pronto lo vamos a conseguir, banda. Y tu momento ha llegado, Bolivia. ¡Let's go, otomanos! Ahí estamos, vamos a mandar a esta gente por acá. Perfectísimo, 15.000 a La Paz de frente. Esta gente la vamos a mandar a Puno, perfecto. Y ojo, Bolivia es más grande de lo que es en la vida real. Como puedes ver, ha conquistado gran parte de Paraguay, todo lo que es el Chaco e incluso lo que es Bajo Paraguay. Así que en este universo Paraguay no le fue para nada bien, hay que decirlo. Vale, vamos a mandar una buena parte al norte para apoyar estos 1.200. Estos 8.000 lo vamos a ir mandando al sur poco a poco, perfecto. Vamos a mandar mitad aquí, mitad acá, galáctico. Aquí también vamos a mandar mitad aquí, mitad acá, perfecto. Vale, las fronteras son horribles, pero no vamos mal, banda, estamos haciéndolo bastante bien. Vamos a mandar los 2.000, los 3.000 para acá, perfecto. Esta gente que se va bajando, esta gente también que se va bajando, perfecto. Vamos a mandar 3.000 por acá, 3.000 por acá, perfecto. Y esta gente creo que podría dividirse también. Vamos a tomar Potosí y Uyuni, perfectísimo. Esta zona, perfectísimo. Santa Cruz también se va a caer ya. Orochiba, perfectísimo. Vale, estamos en fire, chicos. Ya hemos tomado prácticamente todas las partes más importantes de Bolivia. Faltaría Santa Cruz nada más. Ahí estamos, regaláctico. Y bueno, le está yendo muy mal a Bolivia en esta guerra. Lo estamos haciendo perfectísimo. Seguimos avanzando nosotros en el ataque, perfectísimo. Y ya simplemente faltaría lo que es la zona del Chaco. Hemos prácticamente ocupado todo Bolivia. Ahora vamos a ver si podemos anexarla toda. Uy, parece que no, No estoy seguro, vale, vamos a tomar todo lo que es el norte, pero también la zona de minerales, que es toda esta zona. Claramente no podemos. Vale, chicos, una lástima total. No vamos a poder anexar por completo Bolivia. Vamos a tomar por el momento en esta primera guerra. Yo creo que vale, lo voy a dejar a Santa Cruz y Sierra porque soy re buena onda. Voy a tomar más que toda esta zona de aquí, perfectísimo. Y este territorio de acá, let's go. Yo creo que algo como esto está bastante bien, diría yo. No son fronteras bonitas, pero es trabajo humilde. ¡Vámonos! ¡Buah, chaval! Bueno, ahora Bolivia es bastante largo, hay que decirlo. Pero bueno, estamos en Fireband. Hemos expandido bastante el territorio. Y tenemos 229.000 de economía. Estaba pensando primero asegurar el sur invadiendo Chile. Pero tampoco quiero que Bolivia sea conquistado por Brasil, que es muy probable, ya que son enemigos, como podéis ver.
Sí, yo creo que lo mejor va a ser primero acabar con Bolivia por completo para asegurar todos sus territorios y luego ir a por Chile. Creo que eso es lo mejor, banda. Así que sí, vamos a mover todo el ejército nuevamente. Segunda guerra contra Bolivia. Y esta vez parece que no se va a salvar. Pobre Bolivia, banda. No sabe lo que se le espera. Vamos a mejorar un poquito los impuestos. Perfectísimo. Y bueno, Bolivia, tu momento ha llegado, bro. ¡Let's go, mano! Vamos a por todo. Y bueno, esta guerra fue muy fácil. Y con esto, ahora sí que sí, es hora de la completa anexión. Es por su bien, Bolivia. No voy a hacer que Brasil lo conquiste. Lo cual, por cierto, es muy probable. Creo que podemos hacer una frontera hasta el que así, tal vez. No sé si deberíamos tomar Horqueta. No estoy seguro, sinceramente. Bueno, está bien. Vamos a tomar Horqueta. Perfectísimo. Complete annexation. Let's go, Otomano. Somos potencia 20, banda. 240.000 de economía. Let's go. Me encanta realmente. Ok, esto es malo. Justo estaba estabilizando las provincias. Y de la nada, Paraguay no se ha declarado la guerra. Esto sí que es malo, banda. Bueno, la pobre Paraguay apenas tiene economía. Así que sería cuestión simplemente de hacer una línea de frente, banda. Aunque va a estar avanzando lo más rápido posible. No, quizás la vida se nos puede meter por acá, Paraguay, banda. Eso sería catastrófico. Vamos a robar un poco de dinero. Vamos a intentar detenerlos. Vale, ahí hemos hecho una muy buena jugada. Perfectísimo. A ver si mandamos unos 2.000 por acá. Perfecto. Estos 1.600 en esta zona. Y la idea es que no avancen más allá del Chaco. Porque si no, se puede complicar la cosa. Perfecto. Oh, let's go. Vale, hay 1.000 ahí. Vamos a mandar 700 por acá. Y la idea es aguantarlos en esta zona, banda. ¡Vamos! Perfecto, ya está. Han sido contenidos. Lo hemos hecho de perlas ahí, banda. Y vamos a mandar los 10.000. Vamos a mandar unos 5.000 por acá. Otros 5.000 por acá. Perfectísimo. Y bueno, la pobre Paraguay no debió meterse con el poder imperial del Perú. Muy mala decisión Paraguay haber hecho eso. Perfectísimo. Hemos tomado Asunción, Regaláctico. Y ya sería cuestión simplemente de tomar sus últimas provincias. No sé si anexarlo. Creo que sí, banda. Perfecto, let's go, otomanos, lo hemos conseguido. Bueno, Paraguay, no tenía pensado anexarte, pero no me diste de otra, bro. Pobre Paraguay, banda. Enviar demandas, let's go, otomanos, espectacular realmente. Ok, chicos, ha ocurrido un tema. Brasil estrenaba con Venezuela y Colombia al mismo tiempo. El lado positivo de esto es que Colombia y Venezuela no son aliados. Así que si voy a por Colombia, Venezuela no necesariamente se va a meter. Así que he preparado todo el ejército y lo vamos a mandar, señores, hacia la frontera. Más que todo para recuperar nuestros territorios amazónicos, que serían más que todo estos tres de acá. O estos dos de aquí, ¿vale? Junto con el trapecio amazónico, si es posible. Y también de hacernos un camino hacia Centroamérica, que va a ser muy clave. Vamos a dominar toda Centroamérica, obviamente, para poder mandar un gran ejército hacia el Tercer Reich más adelante. Y ya que no adivináis que se viene, así es. ¡It's time! ¡Let's time! ¡Yachaimashita, ne! 3, 2, 1, ¡go!
Ok, eso es malo. Venezuela no sabe que la guerra, señores. No puede ser. Bueno, y Venezuela también está en sus últimos días, así que no pasa nada. Hay que mandar a todo el ejército a la frontera. No quiero perder estos territorios. Así que vamos a anexar de una vez a Colombia. Vamos a pedirle todo. Y sí, le estamos pidiendo prácticamente todo lo que hemos ocupado nosotros. Así que enviar demandas. ¡Let's go, otomanos! Ahí estamos. Regaláctico, banda. Perfecto. Logrado anexar a Colombia por completo. Y ahora faltaría Venezuela. Que, bueno, no creo que resista mucho, sinceramente. Venezuela está en sus últimos días. No, pobre Venezuela, banda. Ojalá logre resistir y no ser anexado por completo por Brasil, pero me parece que no va a ser el caso. Creo que va a ser completamente anexado a la por Venezuela. Pero bueno, ahí hemos logrado obtener ciertos territorios, así que no está tan mal. Vale, nada mal, chicos. Vamos a mandar 700 por acá, 355 por acá, 400 por acá y esta gente por acá, perfecto. Bueno, Caracas no lo vamos a poder ocupar, pero gran parte de los Andes septentrionales lo tenemos, señores, ¿eh? ¡Vámonos! ¡Buah, chaval! Pero bueno, le vamos a pedir a Venezuela todos estos territorios que son bastante claves. Yo también, esta islita no viene mal. Perfectísimo. Y let's go, otomanos. Espectacularmente. Ahora tenemos una economía de 430.000. Igual no es nada casi comparado con lo de Brasil, pero nuestra economía cada vez va mejor. Hay que seguir estabilizando el país. Y nuestra economía está on fire. Ganamos 9.500 al día, banda. That's a lot of damage. Ahora el problema es que Chile está contra Brasil. Y nosotros tenemos que acabar con Chile antes de que Brasil lo haga. No le voy a dar acceso militar a Brasil. Eso sí, quiero mejorar las relaciones con ellos, por si acaso. Pero tenemos que acabar con Chile, que por cierto nos odia a muerte. Qué curioso. Y hay que tener mucho cuidado. Ahora sí voy a empezar a acumular dinero. Solamente tenemos 6 provincias inestables, así que no es tanto. Pero es muy importante tomar Chile, banda, ya que con Chile estaríamos listos para o ir a la con Brasil o unificarnos con Brasil. Creo que con esto podemos avanzar un buen, banda. Ok, Colombia lo logró salvarse. Wow, qué bueno, chicos. Le quedan 3 provincias a Colombia. No sé dónde está su tercera provincia, pero al menos podemos conquistar Colombia en cuanto nuestro truce termine, así que espectacular. Y llegó la hora, banda. Chile, tu momento ha llegado, bro. ¡Let's go, hermanos! Ahí estamos. Vamos a ir de frente a la recuperación de Quique. Perfectísimo. Esta gente la vamos a dejar ahí todavía preparada. Perfecto, hemos tomado Arica. Tenemos a Quique también. Wow, sí que había un ejército poderoso ahí. Vale, estos 3.000 a Calamá, let's go. Vale, Chile va a mandar un ejército súper grande. Vamos a mandar 10.000 por acá. Y ahí hemos reducido un montón la economía chilena, Gran parte de su ejército ha sido prácticamente destruido. Vamos a ir de frente hasta Taita. Y en teoría, perfecto, mandan 6.000 ahí. Los 10.000. Let's go, otomano. Perfecto, chicos. Buah, chaval, hemos destruido bastante ahí la economía. Y bueno, estos 8.000 vamos a mandar. Wow, así que la economía chilena es fuerte, Vamos a mandar 4.000 por aquí. 4.000 que sigan bajando. Esos 3.500 lo van a aguantar, creo yo, sin problemas. En efecto, lo hicieron. Vamos a mandar desde Tacna unos 3.000 soldados más, si es posible. Perfecto. Vamos a mandar la mitad, unos 2.000 a esta zona para contraatacar. Perfectísimo, tenemos Santiago, señores. Rancagua está a punto de caer también. Espectacular, señores. Vamos a tomar Puerto Montt. Estos 2.000 lo vamos a mandar hasta esta zona. Y bueno, Chile ya está prácticamente fritísima. Vamos a seguir tomando todo. Al comienzo prácticamente sacrificó toda su economía. Ya le quedan más que unas cuantas provincias nada más. Vamos a irnos hasta Punta Arenas. Y con esto, Chile ha sido un gusto, bro. Espectacular, realmente. Así que sí, vamos a anexarlo por completo. Enviar demandas. Let's go, otomanos. Espectacular, realmente. De hecho, Argentina han hecho Uruguay. No había visto ese momento. Y prácticamente somos las últimas 3 potencias de América, banda. Argentina, Perú y Brasil. Que Brasil está on fire, por cierto. Sigan con Colombia, vamos a anexar a Colombia en breves. De hecho, ya somos gran poder, banda, por fin. Estamos en la 10ª potencia mundial. Aún así, Brasil es más poderoso que nosotros. México también lo es. A pesar de que México no ha hecho prácticamente nada.
Es bastante poderoso. Tenemos 500.000 de economía, señores. Regaláctico. Ok, banda, nuestra estrategia va a ser ahora mejorar las relaciones con Brasil para poder acelerar las cosas, ¿vale? Y básicamente unificar así Sudamérica para poder enfrentar al tercer Reich. Que por cierto, dato curioso, parece que todos los aliados del tercer Reich lo han traicionado. Y ahora literalmente ellos están solos contra el mundo. No tienen ni un aliado, literalmente están en guerra contra todos, ¿eh? Wow, el tercer Reich contra Axis. Wow, that's a lot of damage. That's a lot of damage. Contra medio servidor. Ahora sí, le ha llegado su momento a Argentina. He reclutado un montón de ejército en toda la frontera. Bueno, Argentina, tu momento ha llegado, bro. Estamos listos, banda. Buah, chaval, estamos listos, banda Mats. 244.000 de economía, es bastante poderoso. Pero tenemos que poder derrotarlos. Llegó la hora, la verdad, declarar guerra. We are ready. Ottoman, vamos a ir a por Río Grande. Perfectísimo, de unos ejércitos. Espectacular. Yo creo que vamos a ir un time. That's the time, banda, ¿eh? It's time, that's the time. Ok. Finalmente, chicos, lo hemos conseguido, señores. Hemos logrado restaurar las fronteras del Virreinato del Perú. Buah, chaval, qué belleza, chicos. Ya estamos, bueno, con Argentina. Tenemos, señores, el Virreinato del Río de la Plata. Buenos Aires y Montevideo regresan a la corona imperial peruana. Así que obviamente vamos a anexarlos. El problema es que no estoy seguro si vamos a poder anexar todo, ya que ya sabes que Argentina es inmensa. Así que puede ser complicada la cosa. Y sí, parece que no vamos a poder. ¡No! ¡Quizá la vida, chicos! Y por temas estratégicos voy a tomar todo el acceso al mar de Argentina. Lo siento, Argentina, no es personal. Y sin duda son las fronteras más extrañas que he hecho en mucho tiempo. No, pobre Argentina, banda. Lástima, no podemos anexarlo por completo. Pero bueno, ahora nuestra economía es de 642.000. Y bueno, con esto, Argentina, me parece que ha sido un gusto, bro. ¡Vámonos! Espectacular, realmente. El Virreinato del Perú finalmente ha sido unificado. Estoy en dos guerras más, banda. Esperemos que en esta ocasión sí podamos anexar por completo a Argentina. Y parece que va a ser el caso, ¿eh? Tenemos ya prácticamente todo el Huáscar. Hemos logrado conquistar Argentina. ¡Buah, chaval! Espectacular, realmente. Tenemos prácticamente toda Sudamérica.
hispana. Así que si está gustando el vídeo, por favor suscríbete, que esto es realmente difícil. Vale, chicos, le he vuelto a mandar la de formar unión. Y ahora sí que sí. Finalmente, banda. Sudamérica ha sido unificada. ¡Buah, chaval! Increíble, banda. Perú, Brasil. ¡Wow! Lástima que no podemos formar Sudamérica por la unificación. Sin embargo, solamente miren esta belleza. Más de 25.000 al mes. La cuarta potencia mundial. ¡Wow! De verdad. ¡Qué belleza, tío! ¡Wow! Lo vamos a llamar Perú Imperial, creo yo. Sí, es un gran nombre, Perú Imperial. Y justo es de color marrón, que es básicamente el color que tiene normalmente la Confederación Andina en Victoria 2. Así que me encanta. 7 millones de habitantes. De hecho, México no pudo derrotar al Eje, así que va a ser nuestra misión hacerlo. Lo primero que vamos a hacer es resguardar todas las costas. Es lo primero. Ok, chavorrucos, estamos listos para la invasión del Tercer Reich. Como podéis ver aquí, estoy preparando todo para una primera invasión en la Guyana y luego la toma de todas las Antillas. Y bueno, algunas partes del Caribe, como podéis ver ahí. De hecho, Alemania tiene gran parte del Caribe, que parece que le quitó a Francia y a Reino Unido, ¿vale? También tiene Jamaica y parece que poco más, así que sí. Luego el mayor problema claramente va a ser en Estados Unidos, que tiene prácticamente la mitad de Estados Unidos. Aunque por las revueltas ha perdido bastante poder, aún así es bastante poderoso, como podéis ver ahí. Y luego tendremos que llegar a la mismísima Alemania. Así que bueno, estamos preparados, banda. Será complicado, pero estoy seguro que podremos conseguirlo. Ahí estamos. Y llegó el momento que todos estamos esperando. Vamos a invadir a Alemania. He preparado todo un ejército y hemos resguardado todas las costas para estar preparados para esta guerra. Así que preparaos vosotros, banda. Vamos a hacer time lapse time de una vez por todas, ya que posiblemente dure un montón la invasión. Así que let's go, Otmano.
finalmente, banda, esto es lo que yo llamo los últimos días del Rage. Finalmente hemos conseguido acabar por completo con Alemania. Pero claro, lo hemos conseguido, ya faltaría solamente algunos lugares donde queda el tercer Reich vivo por ahí todavía. Pero lo más importante, que es el territorio alemán en sí, ha sido ocupado y vamos a proceder a tomar todas estas provincias. Creo que lo principal sería todo el territorio alemán si es posible. Parece que no vamos a poder tomar nada de lo que es el territorio americano. Solamente el territorio europeo, lástima. Uf, qué sala vida. Pero hemos cumplido con nuestra misión, señores. Enviar demandas, let's go, Otomanos. ¡Buah, chaval! Espectacular, realmente. Y nosotros lo hemos debilitado un montón, ¿no? Hemos tomado un montón de provincias. Así que bueno, chicos, espero que os haya gustado el video de hoy. De verdad, me ha costado un montón poder hacer este video. No sabéis lo difícil que es derrotar a Alemania. Si es que llegamos a 500 likes en este video, vamos a invadir Italia, señores. La Italia ha restaurado el Imperio Romano, que está on fire. Estoy seguro que con estos territorios que tenemos aquí en Alemania, creo que fácilmente podríamos derrotar a Italia. Claro que para eso tenemos que prepararnos bien y todo eso. Así que bueno, realmente espero que os haya gustado el video, chicos.